Málaga. Hay veces que la ciudad se comporta de una manera distinta y nosotros por eso hoy se lo queremos contar saliendo del plato, especialmente para que vean la proyección de la ciudad y sin lugar a dudas observen cómo la feria se respira con intensidad en las previas, en las vísperas. Muy importante, ¿eh? muy importante esto que le decimos porque cada año va a más y especialmente no es una cuaresma como en Semana Santa, no son 40 días, pero sí hay ciertos apuntes en los que ya se empieza a palpar un ambiente distinto y esto es muy importante. La bandera que tenemos aquí, la verde y morada, por ejemplo, lo dice todo. Bueno, que de hecho el morado es accidental, porque en realidad la bandera de Málaga es verde y púrpura. Pero bueno, saben ustedes aquello de la anécdota, de la tintada superior, y a partir de ahí una malagueña verde y morada en la que convierte a esa bandera de Málaga en algo muy peculiar. Bueno, pues una asociación muy malagueña, y además que lo lleva en el título, es la Asociación Pro Tradiciones Malagueña, la Coracha. Y a partir de ahí nosotros vamos a hablar, porque ellos de la preferia también se están encargando y mucho. Estamos con Pedro Vicario y con Vanessa, que ambos son miembros de la Junta Directiva. Pedro es el presidente. Don Pedro, muy buenas, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, gracias, José. Sí. Vanessa, muy buena. Hola, buenas tardes. Ha dicho hola, buenas tardes y decía que no iba a hablar, con lo cual ya, ya. ya es un mérito. Estamos en el salón de vuestra sede, sede que costó muchísimo de... tiempo. Sala de junta sí. Sala de juntas, propiamente, ¿no? Sí. Que costó también muchísimo tiempo... Muchísimo esfuerzo, porque era muy difícil que tuviera la, la coracha una sede, pero la llenáis de vida, la llenáis de, de, de arte, por supuesto, y fíjense, los cuadros que nos rodean, pues merecen la pena que también los contemplen. Pueden venir cuando quieran, pero especialmente han podido venir en la preferia, que es muy importante, y este año habéis tenido una consideración especial. ¿Por qué la preferia? Bueno, tenemos una asociada que ya es conocida aquí en este mundo de de los coros, eso, que es Isabel López, y muy afanosa en cualquier cosa que se meta. Isabel López Mayorga. Mayorga, ¿no? o sea, Bueno, pues siempre los segundos apellidos, no sé lo que pasa, que los tenemos casi borrados. Pero de ella Pero... muy conocida, ¿verdad? Sí, 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 también. Entonces, mmm, ella propuso con una pintora que se llama mmm, Pepitina, uh -huh. cosa que me ha costado el trabajo de, de aprender un poco. Pepitina, y pues, vamos a hacer una a preferia una exposición de estos trabajos esta pintura que tú realizas y tal y algún paraje, de, de, de flamenco lo que sea y bueno me habló y efectivamente con mucho cariño lo hemos acogido y, y eso se inauguró el pasado lunes por la tarde los que acudieron pues, todo cuanto fueron invitados y lo pasamos siempre quiere que hago de un servidor por un servidor tiene no, la agenda pero, pero, pero bueno, tú pero, no. ve, pero me atiende ¿eh? que esto es importante algo eh. que no quiero olvidar este mismo lunes ...pues hubo una, una intervención de, de Lola Vargas... ...gran conocida en Málaga también... ...y eh, nos disertó sobre Picasso y los toros, en fin... Eh, ...servidor que lo hará el martes... ...y el miércoles pues será cerrado el, el ciclo... ...por la presidenta de, de la Plaza de Toros, Ana María Romero. Bueno, y también más actividades, ¿verdad Valencia?... ...que nos comentabas tú antes, previa a, a la grabación de, de este reportaje... ...donde indudablemente lo que se quiere es unir en la tradición a todas las generaciones posibles, ¿no? que haya veteranos y que haya jóvenes también, como es tu caso. Claro, efectivamente, lo que hemos hecho con la preferia es la primera muestra artesanal, ahí el toreo. Lo que hemos hecho el lunes, cuando se inauguró, pues Dolores Vargas nos dio la charla, como ha dicho bien Pedro, sobre Picasso y aparte también con Adeletao, bailando. Luego hemos tenido también actuaciones de coro. Y luego Pepitina, como ya ha dicho Pedro, con el nombre no ha costado un poquito aprenderlo, pues también ha enseñado todas las muestras artesanales. Y luego el, par el martes también ella pues, hizo una pequeña demostración, como hacen las cosas en la pintura. Pedro dio un poco la charla, hablándole un poco de la coracha, con sus tradiciones, y sobre todo el miércoles lo basamos para la clausura, lo que era en el toreo. Uh -huh. Entonces hemos tenido también lo que es a Marta Jiménez, que es colaboradora de Toro para Todos y Málaga Hoy, dándonos, hablándonos también un poquito de los toros. Y la clausura con la charla a coloquio, pues ha sido dada por Ana María Romero, la presidenta de la Plaza Taurina. Y también es, hemos, ha colaborado con nosotros lo que es la Escuela Taurina, con, dejándonos en seres como Capote, un poquito así también, para poderlo poner, para que fuera todo relacionado, tanto con las tradiciones. Bueno, Capote, de hecho, que lo tenemos sí, justamente aquí y que también es una de esas muestras que merece la pena destacar y por supuesto la decoración gracias a la Escuela Taurina, una institución que en los últimos años, y muy cerquita de aquí, porque sí. ustedes están ahí en la propia Coracha en el Paseo Red y en la Plaza Toro, con lo cual todo queda en casa, pero que haya trato de vecindad es, es positivo, ¿verdad? Sí, 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 y eso es muy importante y en estos tiempos que que, que, ocurre, que estamos siempre entre la crisis y aquello, pues siempre es conveniente esa unión como la dicho, jóvenes Mayores y algún que viejo como yo, pero vamos, que nos podamos unir y, y luchar por las tradiciones. El, ya lo repetí yo el martes, hay que buscar lo que nosotros, lo que nos incumbe, en Málaga y sus tradiciones, y nada más. Por cierto, tradiciones, tú en Semana Santa hiciste también, abanderaste algo singular. Cuéntanos un poquito, porque la decoración que tenemos aquí pictórica mucho tiene que ver. Sí, bueno, se nos ocurrió en Semana Santa hacer lo que eran las estaciones de penitencia, vestidas de mantilla para ir fomentándonos. Nos vistimos el Jueves Santo, un grupito de señoras, pues, de la coracha, porque las tradiciones, pues, no se pueden perder. O sea, visitasteis los templos? Sí, efectivamente, en los horarios. En los horarios monumento. Eh, se decía antiguamente visitar el monumento, uh -huh. o se hacía los, 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 el jueves, ya como el viernes por la tarde, ya desaparece, pero eran por la mañana también, se si visitaba aquel que no lo había hecho. Pero por regla, general sí. era, el, jue, era el, jueves el Jueves Santo. Sí, fue el Jueves Santo por la tarde. Y la verdad que bastante bien, y la gente, pues, Bastante apoyo que nos dio y ya de hecho pues para este año se quiere apuntar más gente, a ver si se va fomentando un poquito y no se va perdiendo lo que es la mantilla. En Málaga es algo que la mantilla se ha quedado para las procesiones, pero visitar los monumentos con mantilla, a vas contar. ¿eh? ¿Qué, qué sensación, se respiraba. Bueno, los curas sorprendidos un poquito, nos dieron hasta la felicitación uno de ellos, sobre todo en el Sagrario, el Sagrado Corazón, nos dieron la felicitación, la verdad que bastante bien para los toros, mantilla blanca o no? También, por supuesto, el año pasado, desde la coracha también lo fomentamos, ¿verdad, Pedro? Que fuimos vestidas de mantilla y luego el 2 de septiembre, la de la vendimia, pues por supuesto, como estaba el torero malagueño, Salvador Vega, pues también estuvimos apoyándolo. Y este año, pues también iremos. ¿La patrona también se guarda algo? Obviamente, la patrona que es el día 8 de este año, es domingo. Uh -huh. Pero vamos, no pasa nada porque es tiempo perfectivo. El lunes, ya sabes, no hay que trabajar tampoco. Pero. Pero mmm, Vanessa capitanea bien con con, Isabel, con Maribel, Verdu, que es la tesorera y vicepresidenta, y entre ellas dos, pues van eh, luego también Isabel López con sus coros. En fin, tú eres eh, también uno de los que visita este tema y lo, ha, eh, y lo, ha, lo has apoyado también. Bueno, se, sí, sí. se hace lo, lo que se puede y como siempre, siempre que haya una institución, pero con Televisión también se lo cuenta, para que sigamos divulgando y sobre todo sigamos sumando. Una de las pretensiones que Pedro Vicario tenía, y es bueno que lo hablemos esto en preferia, fíjense, cuando una persona lo tiene como objetivo, al final se consigue. Y es parte de nuestro compromiso en el programa de hoy, demostrar cómo gracias a una labor se pueden ir sumando otras personas. Tú decías, sí, hay que sumar a la juventud. Y, y hasta aquí no nos has parado. Y no has parado y has conseguido sumar a sí, jóvenes sí, también. Sí, sí, exactamente. Bastante. Ya vamos en aumento. Pero vuelvo a decir que ha entrado la más joven, que es, es Vanessa, y ya ella ha logrado que unas pocas sean también casi de su edad o mayor, pero vamos, más o menos esto, la nómina, que aunque aquí no se pague, pero vamos, va aumentando. Bueno, Vanessa, te dicen un día, incorpórate a la coracha ¿y tú eso cómo lo ves? Pues estupendo, porque yo me encantan las tradiciones malagueñas. Además, me encanta lo que es cuando Ella llega a su feria. Siempre que se, se unía a la ofrenda floral. Y ya, bueno, Isabel, viniendo ven, aquí un viernes, este, este, con, le encantó le encantó esto y este, demás. Este, y desde ahí ya empieza con nosotros a ayudarnos. Y ahí está. Y a, y a los que tú has enganchado, ¿cómo lo has hecho? Bueno, pues hablándole un poco y las amigas sacándole los compromisos también, como ya dicen. Ya por, por pesar, lo hacemos. No. Pero la verdad que le gustan. De hecho, la que se vistió por primera vez de mantilla luego le ha gustado y ha seguido experimentando con la, con la experiencia. Bueno, pues eh, el ejemplo y el camino, ¿verdad? Se hace al andar y el movimiento se demuestra andando. Estas expresiones, bueno, que ustedes las tengan claras, concisas y sobre todo las apliquen. Porque ahí es donde está la clave de, de esta cuestión que le estamos contando. La tradición es algo que se hereda, que pasa de los veteranos a los jóvenes. Los jóvenes se convertirán en veteranos y tendrán que pasar el testigo nuevamente a los jóvenes. Y así, generación tras generación. Protradición en Malagueña, la coracha no es por gusto, y evidentemente eh, tenemos que recordar a, a su fundadora siempre, ¿verdad? Que siempre, se, María se echa María Luisa, eh, viuda de Mena, que indudablemente. Eh, se echa de menos en, en esta fecha, pero eh, toda esa sapiencia acumulada de, de alguna forma está impregnando el ambiente, ¿no? sí, 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 mucho. Además, siempre teníamos aquí eh, con, con la puerta con sus globos y sus cosas, y, y, y ellas vestidas también, ya que organizaban y cosas, cuando incluso la feria se ponía o cercano, sobre todo en la noche de los fuegos, uh -huh. este se hace una preferia muy agradable. Sí, sí, bueno, pues también hay que en estos momentos recordar para que eso sea algo no eh, exclusivamente personal sino de un colectivo que ha ido trabajando estamos en la planta superior nos vamos ahora a la entrada y estamos aquí por una razón porque dice está más fresquito que abajo ¿eh? las cosas como son también vamos ¿eh? de entrada pero bueno vamos a pasar calor porque la exposición sí está abajo y a la frejita precisamente es cuando tiene lugar cuando se, po se ha podido contemplar y especialmente cuando muchos han observado ciertos detalles, detalles que le contamos ahora. Hablábamos de la lucha y precisamente esta placa lo dice todo. Este edificio fue inaugurado por el excelentísimo señor alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre Prado, y bendecido también por el excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Málaga, don Antonio Dorado Soto, siendo presidenta de la asociación la señora doña María Luisa Ruiz Díaz Alfonso. El 3 de abril del año 2007, y precisamente la patrona está coronando la placa. Hablábamos de María Luisa y hablábamos también de Isabel López Mayorga. Isabel, muy buena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, con un poquito de calor, pero muy bien. Calor en Málaga no hace sé, calor. Hombre. Además, de verdad. Vamos nosotros que arriba se estaba fresquito. No, 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 no. Estoy Estoy. Que en Málaga no hace calor. Ustedes ven el sudor calor en el resto de Andalucía. En Málaga, ¿no? Pero no lo quiero decir, no voy a decir que todo el mundo se venga acá. Entonces... Bueno, pues tenemos aquí, desde luego, en seres relacionados con la feria, muy importante. Fíjense, nada más y nada menos. En este cartel y en este traje de verdiales, que ya estamos hablando en sí de los años 30 y que indudablemente hay cuestiones que pasa el tiempo y que al final se convierten en auténtica reliquias. La verdad es que sí, no se ha podido conservar completo porque le falta el delantal, lo que es el pañuelo, pero la señora que lo portaba en aquel momento, que más tarde vendrá, pues nada, ella estuvo bailando, bueno, ella estaba en la sesión femenina y, uh -huh. y estuvo bailando, bueno, pues, pues para el generalísimo Franco, y estuvo para toda la autoridad en aquella época. Claro, lo que había. Por supuesto. Claro. Sí, sí. Decir, en la sesión femenina, es que no había otra cosa. Sí, pues, sí. <laughs> bueno, pues aquí tenemos también la... ...forma contemporánea actual de ir a las ferias... ...que serían abanicos con un diseño ya... que ...con un, pre, con un prestigio contrastado de diseñadores... ...las farolas por ejemplo, las viznagas... ...en fin, se buscan nuevos motivos... ...tradicionales también... ...pero sobre todo expresarlo de otra forma ¿no? Sí, más vanguardistas ¿no? Buscarlo bueno, en la forma más... ...pues bueno, más surrealista si quiere decirle a las viznagas... ...y bueno, esta, esta muestra que estamos haciendo... ...que vamos a estar hoy, mañana y pasado... Pues queremos recoger eso, esas, esa, bueno, esas piezas que se van haciendo durante todo el año y que al final, bueno, pues las vamos a esperar aquí, van a estar toda la feria y la vamos a tener, ya te digo, durante bastantes días puestas en Málaga. Bueno, es importante que sepan ustedes, cuando están viendo este reportaje, la feria ya está empezando, es el día de los fuegos artificiales. Eh, la preferia había que celebrarla, ellos lo estuvieron ahí también, y con ese pensamiento también de incluso exponer en feria. Es importante que esto se tenga en cuenta, porque como punto de encuentro y de interés, la verdad que la feria viene a suscitar también. Carteles: tenemos muchos, lo ven en las paredes, distintas instantáneas, que indudablemente también llaman mucho la atención. Vamos a ir acercándonos poco a poco, Isabel. Tenemos más abanico, tenemos carteles. ¿Por qué la exposición en esta fecha? Bueno, pues un poco también acercándonos, como tú bien dices, esta noche ya empezamos nuestra gran feria. Y, empezando, y bueno, pues acercándonos un poco a lo que es toda la feria de Málaga y todos los enseres que nosotros podemos, mujeres y hombres, porque ya verás que hay piezas también para caballeros, uh -huh. que podemos lucir en estos, en estos días, ¿no? Y bueno, aquí por pues, un sitio emblemático como es la Coracha y tan cerca también como está de nuestra Plaza de Toro, por eso esta exposición, está en concreto, que es una colección que se llama Aire de Luces, uh -huh. porque está enfocado todo, si te habrás dado cuenta, en, sobre todo en dibujos de, o formas que, bueno, que pueden llevar sí, los trajes de toreros. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues yo creo que es una forma bonita también de decir vamos a empezar nuestra fiesta precioso y además en un sitio tan emblemático como la Coracha que la Coracha mire ustedes en ese cuadro que vamos a ver a continuación tienen ustedes un magnífico resumen así era esta zona de la ciudad hoy en día está el Mupán y parte también de jardines ocupando esa eh, subida hasta el, el propio túnel de Puerta Oscura pero antiguamente era así eh, tú has llegado a ver esto en pie todavía ya en un estado deprimente sí, bueno, pero sí, lamentable porque era al final solamente se vea las primeras casitas pero bueno, es una reliquia este edificio y debe de conservarse, por lo menos como muestra de aquella barriada, en aquel barrio tan emblemático de Málaga, de personas que bueno vivían aquí. Además, tenemos pendiente nosotros, y, y lo recordamos públicamente, un reportaje con, con vecinos de Pinosol, que son precisamente los que vivían aquí en la Coracha. Eso, eso sí es una fotografía. Vamos a verla con detenimiento porque ahí se ve claramente, no, no estamos hablando de añadidos artísticos, sino. ...claramente cómo era el tipismo de la coracha... ...y especialmente... Eh, ...lo que hoy queremos recrear... ...en algunas casetas de feria inclusive ¿verdad?... ...la, claro, la coracha era permanentemente eso... Precisamente tú venías... ...bueno pues veía esa gran explanada ...que es la de la plaza... ...y ver ese, fre ese frente que teníamos... ...esas casitas tan, tan emblemáticas... ...esas casitas tan... ...se veía todo tan blanco... Se, ...pues la verdad que... ...sí es lo que realmente tú dices... ...es lo que se quiere plasmar en nuestras casetas... Claro, el objetivo fielmente... ...también, de una exposición como esta... ...es recordar lo que había, ¿no? No perder de vista, sí... ...lo que teníamos, que bueno, que ya se dice... ...que el que sabe dónde vienen sus raíces... ...pues, mm. es afortunado... ...y aquí, bueno, pues vamos a tratar de recordarlo... ...en varios días. Pues, evidentemente hay muchas cosas... ...que, por ejemplo, se resumen muy fácilmente... ...si vemos aquí, tenemos un sombrero de verdiales... ...y justamente, aquí en la silla... ...una muleta de torear... ...y especialmente... Elementos que la escuela taurina también ha colaborado con ustedes y de esta forma estrecháis lazos, comentábamos antes también, ante con Pedro. Sí, 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 la escuela taurina gentilmente nos ha cedido varios, vamos, capotes, lo que es muleta, y la verdad que vendrán también en estos días y darán algún coloquio y alguna charla, y bueno, la verdad que han colaborado, les pedimos. Y de momento dijeron que sí, que no había ningún problema, que colaborarían con todo lo que fuese, bueno, pues divulgar y dar también a conocer lo que es el mundo del toreo Málaga. Y fíjense, se llega a la coracha también y entra el recuerdo, la añoranza. Ahí tienen aún un, una fotografía de Manolo Rodríguez, ¿verdad? Que indudablemente para esta casa, para Procono Televisión, significó muchísimo. Nos dejó en el año 1996, cuando Procono Televisión cumplía su décimo aniversario. Pero todavía eh, nos queda muchísimo recuerdo de él y especialmente eh, la vinculación que tenía con el mundo de las tradiciones. Uno se acuerda viéndolo de, desde pequeño, ¿verdad? Y, y aquel día de su fallecimiento, bueno, pues nos dejó a todos un poco atónitos, especialmente porque se perdió una de esas personas que promovía las tradiciones y que indudablemente hacía mucho por la ciudad. Pues eso es lo que no hay que perder, eso es lo que no hay que perder, copiar ese trabajo arduo que tantísimas personalidades que se han marchado ya, teníamos que no perderlo y desde luego eso, preservar todo lo que es lo nuestro. Mm. Y divulgarlo, que parece que es fácil, pero no, hay que tener una continuidad con la gente joven y está en nosotros la obligación de, de hacerlo llegar hasta ellos. Claro, esto es una forma. Lo hablamos antes con, con Vanessa, el, el enganche precisamente de cómo eh, conseguir... Que, que la propia juventud se involucre con las tradiciones, que muchas veces puede parecer algo mmm, bastante chirriante, y sin embargo, si se hace de forma natural, tú que tienes contacto con tantas generaciones, incluso tus hijos son verdaderamente jóvenes y están involucrados también en las tradiciones, ¿esto cómo se consigue? Vamos a dar la fórmula porque más de uno quiere saberlo. Eso es viviéndolo tú, y dando ejemplo y, y haciéndoselo saber a ellos. Es de la única forma. Ellos tienen que darse cuenta que es una forma de vivir, una forma de entender y de conocer lo tuyo y es de esa manera, no hay otra. No hay Simplemente otra. dando el ejemplo con que cada uno de nosotros tenemos la obligación a nuestros hijos de darle ese eslabón cultural que se ve un poco perdido y somos nosotros los que tenemos que darlo. Es el eslabón cultural, quédense con ese ejemplo porque de luego el eslabón va formando cadena, ¿eh? no solo un eslabón forma una cadena. Eh, no hemos dejado algunas piezas atrás, vamos a retomarlas mientras vamos viendo parte de esta exposición nuevamente. Merece la pena que estén atentos a la preferia, que se acerque también en feria y que vivan de esta forma lo que viene a significar Málaga. Especialmente hay personas que. Eh, si son fuera de la ciudad y llegan en esta fecha. se podrán encontrar. ...pues con un pequeño museo de artes y tradiciones populares... ...que lo tenemos también afortunadamente en la ciudad... ...pero que indudablemente es bueno que se repita... ...y se multiplique por muchísimos puntos de la misma... Eh, ...la escultura, esto también es algo que si se le va dando... ...una forma contemporánea, al final llega a tener... Eh, ...una verdadera solera dentro de, del hogar, ¿no? ...una identidad propia además, de vanguardista, pero de Málaga, de la tierra... ...pues mira, estos son unas artesanas que vendrán... ...unos de estos días también de la feria... ...hablarnos sobre el trabajo suyo... ...ellas están en el Puerto de la Torre... Uh -huh. ...y bueno, eh, se dedican a hacer pues muchísimas esculturas... ...para diferentes edificios de la ciudad... ...por ejemplo el Málaga Palacio tiene tres, tres esculturas... ...que son la farola, que es la catedral y que son tres... ...y además todas vanguardistas... ...y ellas pues se dedican a estas cosas... ...también tienen varios eh, uh -huh. aquí en Málaga... ...y es un tratamiento especial del barro con gres, ...después con cristales... Eh, queda una obra preciosa y bueno, de merecer, de merecer de museo. Arte contemporáneo unido a la tradición, porque está sobre un mantón, que ¿de qué siglo es? Pues del, del siglo, bueno, es de 1890. ¿Siglo XIX? Sí, siglo XIX. Hay que tener mucho cuidado porque ya algunos trocitos de hilo, lógicamente, el tiempo va pasando para todo. Y bueno, pues sí, ahí conjugamos, fíjate, el ayer y el hoy perfectamente, junto a esos carteles que mira de qué año son, del 56, del 38, del 40. Y la verdad que bueno, es una gozada vez aquí, ayer hoy, mañana, que ya mismo no, sí. vemos en la vanguardia, pasa rapidísimo. Seguramente seguramente un mantón que se paseó por Cayelario desde el inicio. Recuerden, Cayelario 1891. Bueno, Isabel, y cuéntanos también, porque a ti te coge todo, la preferia y la feria. Cuéntanos, los coros, los coros propiamente los que tú llevas. ¿Cuántos pues coros llevan cinco, feria? Los cinco están actuando a tope. Aquí no me puedo yo desmarcar con ninguno, porque bueno, eh, tenemos una serie de compromisos que tenemos que acudir a ellos. Y bueno, entonces sabes que empezamos ya muy pronto, mañana casi. La misa de la romería de la ofrenda floral uh -huh. y bueno, un acto muy bonito que se hace también antes, que los malagueños no lo conocen, que es llevar la bandera de Málaga desde uh -huh. la Plaza de la Constitución hasta la donde está el Marqués de es Eso donde es. se iza. Este año un poquito antes, ¿no? Un poquito antes, pero vamos, casi casi siempre será sobre por las once y media de la mañana o así. Uh -huh. Y ya a partir de ahí, pues nada, por la noche en el Real y de día iremos al centro y al Real. Tenemos ese año compartido. Bueno, y después, este año que cae la feria un poquito más tardía, el 8 de septiembre se comprime un poco más y ahí está la patrona. Si tú supieras que la semana siguiente todo el mundo vacaciones, este año no hay vacaciones, lo sentimos. ¿Por qué? Porque el día 8, como si Dios quiere y la Virgen, cantaremos también a la patrona. ...y hay que ensayar todo... ...eso, la feria es una cosa y la patrona es otra... ...y tiene que ir muy unida... ...así que no tenemos este año... ...no tenemos ningún tipo de vacaciones... ...después, bueno... ...viene la Virgen de la Alegría, viene a decir que... No ...poca a poca vacaciones... Bueno no pues, importa. hablamos antes de María Luisa... ...con Pedro Vicario también hablábamos... Eh, ...de Manolo Rodríguez... ...pero Isabel López Mayorga es una de esas malagueñas... ...que está luchando permanentemente... ¿eh? ...las 24 horas del día porque las tradiciones cumplan su cometido, que es el de perpetuarse. Es una de esas personas que si la comparamos con el corredor eh, de, de relevos en la olimpiada, no, pues va con el testigo en la mano para dársela al otro. El otro tiene que estar preparado también para recibirlo, ¿eh? así que hay que ir poco a poco. Bueno, la ciudad conforma esto, son 3.000 años. Muchas veces cuando hablamos de la idiosincrasia de la ciudad, lo confundimos y simplemente nos quedamos en el folclore. Pero en este programa precisamente de Objetivo Málaga, tratamos muchísimas ocasiones de las tecnologías, que eso es un avance que nos ha ido llegando, del comercio, de la industria y especialmente... ...eso es algo que no hay que perder... ...porque es parte fundamental para entender a Málaga... ...son las tradiciones... ...en esa parte tenemos que colaborar todos... ...y si bien no compartirla... ...seguramente lo máximo que se puede hacer... ...desde el respeto... ...es precisamente eso, respetarla... ...y a partir de ahí, seguir creciendo... ...Isabel, muchas gracias por haber estado con nosotros... ...que cunda gracias, la Preferi y la Feria... ...desde luego un año más, porque te lo mereces... Sí, ...bueno, yo doy la gracia a vosotros... ...porque soy bueno... Eh, como tú decías antes, esto hay que divulgarlo, que ahí llegue a todo el mundo, porque es de la única forma que podemos transmitirlo a los demás y sobre todo en los colegios. Hay que empezar desde ahí, las tradiciones que nos falten. Y vosotros que sigáis con este ánimo y nada, que ya esta noche empezamos y, y hasta va, el final. Va, pues pues sí, sé que nos espera una semana dura, pero yo creo que bien, vamos a apostar todo por salir de esta, bueno, poca si melancolía que tenemos. Hay que despertarla y procurar, bueno, lo que tenemos, pues disfrutar mucho de ello. Esta noche empezamos, si nos ven en directo, esta noche empezamos la feria, viernes, día 16, y ya saben, si no están en Málaga, si no están viendo en el Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Madrid o por internet los cinco continentes, vénganse a Málaga porque tienen posibilidad de disfrutar hasta el día 24 de la feria y el 25 incluido, cabalgata histórica, con lo cual no nos perdemos una. ¿eh? Gracias, Abel. A vosotros. Y un patio que también tiene la Asociación de Tradiciones La Coracha, que los patios es algo que no debe de perderse en ningún momento, pero sobre todo lo que hay que hacer es, si sí, se tiene, disfrutarlo. Y ellos están permanentemente buscando cómo adecentarlo, acicalarlo, cuidarlo y al final que indudablemente se pueda disfrutar. Y nosotros tenemos la suerte de poder mostrárselo, pequeño patinillo, pero indudablemente con un sabor añejo impresionante, sino que se lo digan al muro, ¿no, Maribel? Hombre, hombre y figúrate tú de dónde viene esto. El muro, Maribel Antunes, tú que estás aquí. Casi permanentemente, no voy a decir como el arriate, sí, no. pero vamos, le dedican muchas horas. Los patios tienen ese sabor donde la tradición se vive de otra forma, ¿no? Totalmente, totalmente. Antiguamente eran los patios donde se celebraba todo. Esto es lo mejor que hay, los patios. Claro. Ahora llega la feria, y en la feria, ¿cómo ha ido evolucionando todo? Porque la feria de Málaga en los últimos años ha crecido muchísimo. La feria de antaño, de los años 50, 60, una feria más pequeña, más recogida, ¿no? Hombre, yo me acuerdo de los años 60 y todo eso porque las he vivido. He vivido en el parque, he vivido en Martirico, he vivido en Teatino, he vivido en muchos sitios, la feria. ¿Y te quedas con algún sitio especial? Yo el parque. El parque para mí maravilloso. Porque el parque era pequeñito pero era muy acogedor. Claro. Y salían los, los toreros de la Plaza de Toros y todo el mundo estaba ya en el parque y eso era precioso. Era una feria que empezaba relativamente tarde, a lo que hoy estamos acostumbrados, porque empezaba a las 8 de la tarde a la fresquita. Claro, a la fresquita. Pues y la mañana no había feria. No, 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 la mañana eso ha sido de lo, de lo, de las tiendas del centro, que cuando empezó la feria y tal, empezaron a sacar muchas tapitas, venía la gente de fuera, y aquello era, pero aquello también estuvo muy bien en su momento. Sí. Aquello fue maravilloso. Y por eso fue la feria del centro. Hay veces que eh, eh, lo olvidamos, ¿eh? pero los hábitos cambian, cambian tanto, que indudablemente hay veces en las que tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones que merece la pena que todos ustedes conozcan. Les digo que cambian tanto como que a las 12 de la mañana en los años 80 la feria era una eclosión, hoy a las 12 de la mañana no hay nada. Pero es que en los años 60, como les cuenta Maribel, no había mmm, actividad hasta las 7 y media, las 8 de la tarde, la fresquita. El, ¿eh? la fresquita se iba a Martirico. Yo Eso. recuerdo lo de Martirico, que a mí me llevaban de pequeñita. Tengo fotografías en mi casa que me llevaban de la mano a Martirico a ver la feria. Y era muy bonita también la feria de Martirico, tenía su encanto porque había había unas unas peñas muy buenas, estaba la Gran Peña, que era maravillosa, la Peña la Peña Balaguista. Estaba varias estaba la Alcazaba, había muchas peñas allí en Martirico uh -huh. y luego estaba el barrio chino. El barrio chino. El barrio chino que aquello no se podía entrar <laughs> de lo que había por las noches allí, comprende Pero era era tiene su su simpatía uh -huh. el barrio chino. Yo recuerdo muchas cosas de Málaga. Un soy... día más de uno diría que toda la feria es un barrio chino, ¿no? Pero bueno, independientemente, <laughs> tampoco era para tanto el barrio chino, ¿no? No, no era para tanto, no era para tanto. Lo que pasa es que aquellos tiempos eran otros tiempos. Ah. Todo el mundo estaba con otra idea de, de de saber cómo hay que comportarse, de cómo había uno, uno, unos cánones que no se podía una pasar sobre esos cánones. Bueno, pues son cuestiones que queríamos contarle aquí precisamente en, en, en lo que en muchas casetas también se recrea. Un pequeño patio, incluso con un brocal de pozo que tenemos ahí también en, en el otro extremo y que merece la pena que también vean y se lo contamos viéndolo. Ese es el brocal de pozo. E indudablemente simula un pozo, no hay un pozo ahí, pero bueno, es bueno siempre tener ese detalle y ese guiño a la tradición y las flores que nos falten es decir de todo tiene que haber a pesar de los rigores calurosos del verano pero hay que dedicarle su tiempo también y regar a la hora apropiada para que el agua pues cumpla con su función no se evapore ni las gemas que esto es una cuestión también de ciencia hombre y tanto que y tanto que bueno, pues Maribel, que disfruten muchísimo la feria, porque luego la preferia la estáis viviendo con intensidad. Nosotros lo hemos contado y eso es importante que ustedes lo tengan ahí presente. Y en años venideros, pues puedan saber que todas estas personas son las que organizan una preferia para animar el ambiente y sobre todo para ubicarlo ¿eh? Eh, con respecto a la tradición. Todo va cambiando y hay cosas que hemos visto aquí... que podrán ver en la feria, pero otras no. Y sobre todo tampoco podrán ver el barrio chino ¿eh? que es importante lo que exactamente exactamente muchas gracias pues nada a vosotros y aquí estamos un recorrido que hemos hecho por esta casa de la coracha y que indudablemente no ha vuelto a gratificar si la tradición se perpetúa indudablemente hay que agradecérselo a colectivos como este y a todos los restantes que por la ciudad colaboran en feria que es de lo que se trata hoy ¿eh? y los que colaboren en otras tradiciones también se lo agradecemos pero hoy especialmente hincapié en feria, porque de esa forma ese objetivo se seguirá proyectando y especialmente teniendo en cuenta la doble vertiente, la tradicional y la turística. Y miren ustedes, mientras las cosas no cambien, la industria que tiene Málaga es el turismo y hay que cuidarlo muy, muy bien. Bueno, aquí hay de todo. Esto es, esto es desde luego como en botica, ¿no? no falta nada. Exactamente, y gracias a Dios se, se conserva y miramos mucho por, por lo que sea, porque si es, tiene antigüedad, más todavía, ¿no? Porque y por ella luchamos. Bueno, pues el año que viene esperamos verlo otra vez. ¿eh? Sí, será el segundo ya, el este primer año hoy. Y el segundo, espero, esperemos que tengamos éxito. Más que nada porque los malagueños vean las cosas antiguas, modernas, con esta exposición que vale mucho. Seguro que hay éxito en la continuidad porque indudablemente lo que se hace con corazón al final se proyecta. Muchas gracias, Pedro. Nos faltaría más. Gracias a ustedes por esta visita y por vuestra colaboración siempre. Con PTV Telecom puedes reducir los gastos de teléfono e internet en más del 30% sin perder calidad de servicio promoción de bienvenida 12 meses. Contrata nuestro pack de televisión, teléfono e internet 50 megas reales. Sí, sí, 50 megas reales. Por tan solo 39,95 euros IVA incluido. A través de las redes de ADSL difícilmente se superan los 6 megas reales. Con nuestra red de fibra óptica propia te garantizamos una velocidad real. Como siempre, terminada la promoción te brindamos la mejor relación, calidad, precio del mercado. Llama gratis al 1650 e infórmate. el turno de los verdiales. Otra de esas piezas esenciales dentro de la Feria de Málaga y especialmente en los últimos años, donde gracias a la escuela de verdiales, a la progresión de las pandas y especialmente al ímpetu que han manifestado muchísimos malagueños durante todo el año hay verdiales, pero especialmente en feria, un soniquete que se llevan muchísimos de nuestros visitantes y muchísimos de los malagueños son los que cada vez más aprenden la fiesta verdialera. Bueno, pues tenemos con nosotros a personas que son, por supuesto, fiesteros, pero también muy representativos de la Federación de Verdiales, eh, Panda y Juntas de Alcalde, que es el nombre correcto, y a partir de ahí ellos están todo el año luchando. El presidente José Gómez Santiago y aquí, justamente a mi lado, Ramón Santamaría... María. Muy buena, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. ¿Bien? ¿Buenas tardes? Bueno. Pues nada, muy bien. Bueno, nada, muy bien, nada, muy bien. En, en una preferia que ellos viven con intensidad también. Y que especialmente el cuidar los verdiales para la feria de la capital es muy importante, ¿no? Sí, es muy importante. Los verdiales no pueden faltar en la, fe en la feria de Málaga, llevan muchos años ya. Y es algo que puede faltar para una cerveza, pero para verdiales no pueden faltar en la no feria no de Málaga. <laughs> ¿Cuántas pandas tenemos ahora mismo? Eh, en total, en la federación, pues ponemos encima de 30. Afiliada hay 35. 35 que si dijeran a salir las 35 pues igual alguna no podía pero bueno que afiliadas y 35. Algunas no podía porque comparten ah, componentes. Comparten componentes y entonces pues sería difícil de que pudieran actuar a las dos en el mismo día en el mismo momento. Bueno, pero... La treinta no está bien y fíjense eh, qué eh, cantidad qué cantidad eh. porque hace unos años bueno ya hace 30 años a lo mejor pero había cuatro que quer que dice? Pues sí, cuatro o cinco había hace 30 años. En los años 80 eso había, unas cuatro o cinco pandas. Ramón, ¿Sí? cuando hablamos de, de verdiales, hay veces que la juventud eh, cuesta trabajo implicarla. Sin embargo, cuando hablamos de verdiales, no. Ahí hemos tenido una eclosión colosal. La verdad es que sí, porque ten en cuenta que gracias a las escuelas que tenemos representantes en Málaga y en la provincia, eh, ...yo creo que de los alumnos... Mmm, ...si por decirte algo, si hay 30, 15 sacamos de fiestero... ...entonces como los verdiales son gente muy sana... ...gente que, que, que lo que van es a pasárselo bien... ...pues la verdad es que hay muchas pandas de gente joven... como es el caso de la mía ¿no?... ...que la mayoría son todos de 20, 20 y tantos años... ...cuando eran pequeños ya estaban... ...y otras muchas más que hay en la provincia de Málaga". Hay que explicarle a todos los que nos vean a través de internet o de las redes de cable de PTV en Sevilla, en Córdoba, en Valencia y en Madrid, que el Verdial como tal no es un folclor capitalino, sino de la media luna que rodea a, a la ciudad. Fue bajando poco a poco, de una forma paulatina, y que incluso el propio nombre de los Verdiales, en los fiesteros, pues no se da, porque vamos a hacer fiestas, ¿no? Los Verdiales es uno de esos partidos que rodea la ciudad. Sí, eh, siempre se ha llamado Fiesta. Eh, Fiesta Cío es su, su propio nombre. El tema de los beldiales hace, no sé, no llegará a 200 años, cuando eh, hay por ahí datos de que la primera panda de beldiales que entró a Málaga, entró por Juan Tolleta, que venía del Partido de los Beldiales. Claro. Y bueno, los malagueños pues, empezaron a decir, mira, aquí están la gente del Partido de los Beldiales. La gente del Partido de Los Veldiales porque no sabía aquello qué nombre tenía, nada más que uno le llamaban eh, varios nombres, ¿no? Chirigota eh, o cualquier otro nombre de, de, de sonido, pero nadie le decía ni fiesta ni Veldiales. Eh, claro, de ahí empezaron, fueron entrando y entonces tenemos claro que el nombre de Veldiales viene del Partido de Los Veldiales. Lo que no está claro es, y eso lo ha, lo ha estado investigando nuestro tesorero, que para eso es humanista y, y se dedica a esas cosas, eh, lo que ha estado investigando y eh, el partido de los Beldiales lo que no sabemos ni dónde viene ni por qué. Eso no está escrito en ningún sitio. Y he buscado en los libros antiguos del ayuntamiento, en todos los sitios que ha podido. y suena Partido de los Beldiales, pero el nombre no se sabe por qué. ...y sin embargo pues la fiesta sí... ...su nombre lo ha, lo ha cogido del Partido de los Valdiales". "...bueno pues el nombre es importante, la fiesta también... ...los estilos, los estilos son muy importantes... ...habría que en un momento dado remontarse a aquello de... ...hay tantos estilos como cortijo... ...ya aquello cambió, desgraciadamente a lo mejor... ¿eh? ...pero hoy en día sí nos basamos en tres estilos, ¿no?, propiamente". "...pues sí, tenemos el estilo de Comares... ...que proviene de la parte de la Zarquía... ...no solo de Comares porque hay otras pandas... ...que tocan Comares o como es de Borges... ...en fin, en ver están creando también una escuela ahora del de estilo Comares... ...y después los Montes... ...que ya sabemos que viene de la parte de Santón Pita hacia abajo... Uh -huh. ...y la parte de Almojía, que es el estilo de Almojía... ...que le llamamos a los tres estilos verdiales, pues sí... ...pero cuando dicen los niños, los fiesteros, vamos de fiesta... ...nunca dice vamos de verdiales... Uh -huh. dice vamos de fiesta, ¿cuándo vamos de fiesta?... Claro, sí. ...y la verdad es que así ¿no?... Y bueno, los tres estilos que, que ya sabes tú que, que, que cambian unos con otros por, por la forma de tocar, pero bueno, al mismo tiempo son los tres bonitos y buenos. Es bueno, lo importante. De, además, de verdad, hay veces que eh, los instrumentos les llaman muchísimo la atención y ellos en su momento eh, lo tuvieron muy claro. Hay que empezar a conocer los instrumentos uno a uno. Hay que dedicarle el mismo tratamiento que al cante, porque todos ellos son partícipes de la propia fiesta. Los instrumentos son la clave. ¿Hay alguno preferido dentro de las pandas? Bueno, la verdad es que yo, para mi forma de pe, casi todos los fiesteros quisieran tocar el violín. Sí. Pienso yo. ¿Por qué? Porque el violín es el que manda en la fiesta. Sí, el violín es el que marca la, los momentos, los cambios. Pero bueno, hay gente que le gusta mucho los platillos, la guitarra, el pandero, la U, en el caso de Comares, pero para mi punto de vista, el violín es el que más llama la atención en ese aspecto, ¿no? Porque es el que manda en las fiestas. todo lo mismo? Eh, sí. Eh, yo estoy de acuerdo en que el violín, eh, el violín y el pandero son, son los que hacen buenas fiesta o fiesta regular. Sí, sí. Eh, tú cambias el panderero de una fiesta. ...y el violín pues es el mejor... ...pero si el pandero no está acoplado con él... ...la fiesta cambia... ...y cambia el violín y ocurre igual. ¿El, el, el pandero o el maestro panderetólogo? Bueno, eh, yo digo el pandero... ...por no decir el maestro que lleva el pandero, ¿no? No, porque antiguamente se hablaba también... ...en una terminología que hoy en día es una suena muy rara. Sí, sí... Eh, ...una cosa que iba a completar... ...que si... Mm, ...hoy... Mm, o sea, en los años que en donde viene la fiesta hubiésemos tenido la misma mm, probabilidad de comunicación que tenemos hoy, mm. eh, solo habría un estilo de fiesta. Seguro, ¿verdad? Seguro. Porque eh, el fiestero de Armogía no se podía juntar con los de monte ni los de monte con los de comares, ni al revés. Vale. Porque es que había que ir o andando, que se tardaba un día de camino. Y otro día para volver, entonces no ibas a ella a un rato fiesta. No claro. era posible. Claro. Tenías que apañarte con tu zona y tu partido. Y claro, eh, en cada sitio pues empezaron a tocar de una forma y de ahí han salido por los estilos. Y eso hoy, si fuera hoy, tocaban todo lo mismo. Vamos. <laughs> no. Como la moto que acaba de pasar. Es tocaría lo mismo. Tocaría lo mismo. Tocaría lo mismo. Eh, aunque cada fiesta y en el mismo estilo. Eh, tiene mm, alguna peculiaridad distinta, que se la notamos los que conocemos y estamos juntos con ellos mucho, porque si no, no nos gustaría un violinista determinado más que otro, claro. y sin embargo eso ocurre, que nos gusta, nos gusta más un violinista, nos gusta más un panderero, o sea, que otro, y bueno, pues es por eso, porque tiene su... El ritmo es el mismo y todo, pero tiene alguna cosita que, bueno, que otro no la tiene. Y el otro a lo mejor tiene otra que ese no la tiene. Y sobre todo también hay tres partes de los verdiales, como pueden ser, por un lado, el toque, pero está el baile y también el cante, por supuesto. Sí, ¿Eh? sí, claro. El baile, el baile es de esas cosas, especialmente el baile de bandera, en el que se distinguen los verdiales de cualquier otra forma de manifestar folclore, ¿no? Porque se puede bailar malagueña, se puede bailar verdiales, se pueden bailar sevillanas, se pueden bailar tanquillos, lo que, lo que uno quiera. Pero bailar con una bandera es algo muy singular y en Málaga eso se da. Sí, no hay, no hay tantos que bailen la bandera bien. Por eso la bandera sí tiene su trabajo para bailarla bien y sus ensayos. Y, y todos no lo pueden. La bandera la coge cualquiera y la levanta, pero. Lo que es bailarla, eh, no, no la baila bien, bien, no la baila todo el mundo. Bien, bien, no la baila todo el mundo. No. Ah, no. ¿Y se puede hacer también una proyección de la bandera para que vaya en los tiempos venideros subiendo y haya más bailadores de bandera a buen nivel? Hombre, la verdad es que sí, hay alumnos que están aprendiendo la bandera y en, en el estilo de Monte, concretamente en Almojía, hay bastantes niños que están aprendiendo y que son bastante buenos, ¿no? Eh, de hecho, en la panda de, por ejemplo, por mentado unas, otro y lo lleva llevan un bailado de bandera, que es una maravilla, por lo menos a mí me encanta. Y, pero bueno, ese hombre ya, ese viene que es su padre, imagínate, en los tiempos de los años 60 o 70 con Rafael Calderón. Ya iba y el niño pues aprendió igual que el padre y es una maravilla bailando, pero también lo hay en el estilo de la Mojía. De comares no te digo porque de comares ya de hecho de por sí no llevaban en aquella época bandera, la bandera se incorporó después. Claro. Y entonces pues bueno, pero también hay buenos que están que está bastante bien. Claro, pues, eh, bueno, es bueno que tengamos eso ahí y ya vamos a ir cerrando porque nos vamos a quedar sin tiempo y con los verdiales podríamos extendernos hablando horas y horas sin problema. Eh, si hablamos precisamente del cante, el cante es una de esas facciones. Que los levantadores de copla, que es como se llaman los verdiales a los que crean las letras, los propios poetas son, porque sí. los, los levantadores son poetas, en definitiva. Eh, Ahí tenemos una escuela consagrada, se va forjando, o es algo que vive de la tradición y letras antiguas. Mayormente vive de la tradición y las letras antiguas. Los que van cantando ahora eh, no hay jóvenes, no hay... que yo conozca muchos levantadores de copla. Eh, aquí tenemos a Andrés Jiménez Díaz, del Puerto de la Torre, que es, para eso eh, es uno de los mejores que tenemos. Miguel Cuenca también levanta copla. Y bueno, hay varios más que hacen algunas letras, pero los jóvenes jóvenes eh, se dedican más bien a repetir las que, las que saben de los, de los anteriores o los antepasados. Ahí hay quizás un esfuerzo, ¿no? porque contextualizar los verdiales con gente joven. ...será más fácil que si no la tuviéramos, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, lo que pasa es que... ...bueno, tú ya sabes que el cante de verdía es un fandango... ...entonces, eh, lo que ocurre es que la gente joven... ...se juntan con los mayores... ...y esas copas pues se van repitiendo... ...y la van cogiendo, se puede decir, de los mayores... ...y bueno, hay algunas que han sacado nuevas ellos también... ...no hay que decir que no, porque... ...ahí eh, hay mucha gente joven, pero la mayoría es lo que dice Pepe, ¿no?... ...que... Que son coplas que a lo mejor tú te vas a esta pandilla y después te vas a la otra y has escuchado la misma, ¿me entiendes? O sea es que, pero bueno, también cantar y eso es lo importante. Bueno, además, ¿se acuerda uno de, de Andrés Jiménez, de Calderón? Que son personas que ellos te hablan de los verdiales y te hablan de las historias de amor sí. que cuentan. Siempre coinciden porque el 80 al 90% que son coplas dedicadas al amor. Es que eh, lo mismo los verdiales que las maragatas o ruedas, como queramos llamarle. Eh, que iban conjunto con donde había una fiesta de beldiales, pues había ruedas también. Y eso era pues simplemente la forma de acercarse los jóvenes a las jóvenes. Es que no había otra, es que en el campo y en las barriadas eh, la madre estaba allí sentada al lado y en el momento que se acercaba uno a la hija, decía, niña, que corra al aire. <risa> <risa> y claro... Eh, como pues bailando con ella, eh, cantándole una copla o sacando la baila de la rueda y darle la apretoncillo en la mano y ¿sí? esas es cosillas. Eso que bueno, se cuenta y ahora parece algo como infantil, ¿no? Parece, ¿Eh? como infantil, parece como infantil y como que eso no ha ocurrido, pero sí ha ocurrido. Bueno, pues ellos tienen precisamente, y con esto ya vamos terminando, el objetivo suyo es perpetuar. Y fíjense, cuando ustedes llega a la feria, cuando llega la fiesta mayor en diciembre, los ven y los disfrutan. Pero ellos están todo el año luchando porque esta fiesta de los verdiales siga subiendo, siga proyectándose, además de forma internacional. Y esto hay que tenerlo muy claro, porque ellos se convierten también en embajadores del folclore malacitano, que a raíz también de esto es una de las bases del flamenco. Fíjense de la importancia que estamos hablando. Cuando vais a otras partes del mundo, fuera de España, me refiero, e indudablemente eh, los verdiales suenan. ¿Qué percepción tienen los demás de ese folclore? Hombre, la verdad es que yo que te puedo decir que he estado en Marruecos, hace ya unos seis años estuvimos, y te puedo decir que había zonas de Marruecos que lo vivían más que en algunas partes de España. Aquello para nosotros fue, además, José vino una de las veces con nosotros, pues hemos estado dos veces. Y la verdad es que nos recibieron encantadísimos, pero lo, lo que más llamó la atención, lo que les gustaban los verdiales, una cosa que ellos no habían visto, porque ya como tú sabes los verdiales son nuestros, que por lo menos tenemos algo nuestro, que son nuestros verdiales, no están en otras provincias ni nada de eso, ¿no? Pero te choca de que en un país tan lejano al nuestro y con otras costumbres, pues guste tanto esa fiesta cuando realmente aquí, y hay que decirlo así, vemos en muchos pueblos. ...que lo hemos encontrado prácticamente solo ...y eso lo sabe aquí Pepe, que lo hemos vivido... ...y bueno, y después bueno, otras pandas que han ido como... ...a Estrasburgo, han estado en Londres, en Nueva York... ...en Francia, o sea que ha habido bastante... ...movimiento, movimiento internacional, o sea que eso es importante". ¿eh? Bueno, pues ahí tenemos también esa asignatura que quizás tiene que ser la de... ...potenciar a los verdiales de una manera oficial... ¿eh? ...que al final, cuando se hable de ello, eh, se hable con una solera... ...pero que viene refrendada... ...como los cantos y de vuelta ¿no?... ...por, por el que está afuera... ...¿los proyectos sí. de futuro cuáles serían? Pues eh, nuestros proyectos es... ...pues cada vez... Y, ...y bueno pues enseñando más gente... ...que no decaiga nunca... Eh, ...las metas cuanto más lejos mejor... Eh, ...más que nada pues... ...para que los conozcan... ...para que se hable de los verdiales y para que... Eh, podamos pues tener eh, el futuro garantizado. Bueno, no poco, ¿no? Hombre, eso sí, es importantísimo. Bueno, pero yo creo que el futuro está garantizado, porque los fiesteros que tenemos ahora, que son todos muy jovencillos, sí, sí. aquí que tengan 60 años, imagínate si lo vamos a tener. Pero bueno, ya intentaremos que otros también se... ¿qué en el tema. Bueno, pues es importante... ...pero que esto está eh, tan profesionalizado ya... Sí. ...y lo quieren hacer también ...en cada una de las actuaciones... ...que lo de fiesta, a pesar de que se diviertan... ...hay momentos en los que se suda... ...por estar hacerlo bien... Sí, sí, ¿eh? sí. que los cortenos no quita lo valiente. Se suda y bastante. Se suda bastante. Sí, sí. Muchas gracias a los dos por, por la asistencia... ...que viváis la feria con intensidad... ...saben ustedes... ...que estamos haciendo hoy... ...la víspera de feria... ...hoy arrancan los fuegos precisamente... ...y a ellos especialmente este año... ...por la mañana podrán verlos en Calle Lario y por la tarde-noche, más bien, sí, en, en la caseta los verdiales, los, verdiales de los verdiales del Corteo Torre Exactamente. Pues así estaremos toda la feria, todos los días de feria. Que cunda. ¿Eh? Que cunda y que disfruten los fiesteros y los aficionados y todos los que se acerquen por allí. Muchas gracias a los dos. Pues gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, pues nosotros, como siempre, les decimos que es importante que tengan todo esto en cuenta: que hay personas que cumplen su objetivo durante el año y que al final se proyecta. Ahora toca feria, pero la feria, aparte de divertirse, requiere de una sapiencia muy importante y especialmente de un tesón. Ellos lo tienen como objetivo. Hemos puesto hoy dos ejemplos: a la coracha y a los verdiales. A partir de ahí hay muchos más y desde aquí también reconocemos su labor, pero no entraban por espacio y tiempo, ¿verdad? Así que. Seguimos después de feria, cada viernes a las siete y media en Objetivo Málaga.